El pensamiento ilustrado liberal postuló como un principio fundamental de su filosofía política la igualdad. En ese mismo sentido, tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en Francia el 26 de agosto de 1798, postulaban la igualdad de y entre los hombres y ante la ley. Estas proclamas, que a simple vista podrían considerarse incontestables, encierra una problemática que a la fecha no ha sido resuelta ni por la teoría política ni por el derecho constitucional, a saber, la tensión que produce la declaración de una supuesta igualdad formal que se opone a las diferencias materiales que persisten en la sociedad, por un lado, y por otro, el reclamo a ser reconocidos como diferentes. El tópico no es menor, y su peso discursivo llega hasta nuestros días, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año de 1948, comienza precisamente con el siguiente artículo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A pesar de la fuerza que las tres declaraciones contienen, se debe resaltar que la igualdad que proclaman es una igualdad frente a la ley, una ley que se reclama general y universal, y que asume como un valor fundamental la uniformidad de trato para todos los gobernados por esa ley. Esta aspiración de trato igual a todos los gobernados se ha ido matizando con el paso del tiempo, pues se han cuestionado los supuestos sobre los cuales se fundaron las declaraciones de derechos del siglo XVIII. En primer lugar, se debatió la noción de ciudadanía, entendida como el derecho de votar y ser votado, que solo pertenecía a los varones mayores de edad y propietarios. Este debate abrió la puerta al voto de las mujeres, por ejemplo. Asimismo, se han hecho evidentes los efectos nefastos que implica creer que la norma, por universal y general, garantiza la neutralidad e imparcialidad de la ley y de los aparatos estatales, y que por tanto garantiza una justicia impartida a las partes de un conflicto que son supuestamente iguales, pues tal creencia solo consolida y reproduce las desigualdades sociales. Un ejemplo del reconocimiento de tales desigualdades lo constituyen las modificaciones a las leyes en materia laboral, producto de las luchas obreras, o bien al régimen de arrendamiento para casa habitación aquí en el DF, en los cuales los órganos legislativos reconocen la disparidad de fuerzas entre las partes de un contrato y con ello instauran desigualdades en la relación en aras de proteger a la parte más débil, o supuestamente más débil. Así las cosas, igualdad para el derecho constitucional y para una parte de la teoría constitucional y de la teoría del derecho es una construcción del propio sistema legal mediante la cual el derecho, gracias a su propia fuerza, define la realidad y la conforma para demarcar los ámbitos que le resultan relevantes. Asimismo, igualdad ante la ley no implica pensar en abstracto, descripción de realidad, sino por el contrario, prescripción de conductas e imposición de sanciones. Ahora bien, ante la demanda de reconocimiento de las diferencias, los sistemas legales han respondido históricamente de diversos modos, tal y como nos lo muestran María José Añón citando a Luigi Ferrajoli. Un primer modelo sería la diferencia jurídica por la diferencia, es decir, las diferencias no son valoradas, ni protegidas, ni tuteladas, simplemente son ignoradas. El sistema es anómico, no hay regulación ni respuesta al fenómeno. Un segundo modelo regula las diferencias como privilegios o discriminaciones. Se refiere a sistemas jurídicos premodernos en donde la desigualdad o la diferencia se consolida gracias al derecho mediante el reforzamiento de ellas en función del estatus o posición que ocupa cada persona, como en el orden jurídico medieval donde la relación entre siervo y señor feudal se fundaba precisamente en la posición que guardaban, ¿no? Y una posición de desigualdad que se reforzaba por el orden jurídico. Un tercer modelo propuesto por Ferrajoli consiste en homologar a través del derecho las diferencias, es decir, las diferencias son invisibilizadas por y en nombre de una supuesta afirmación de igualdad abstracta, que solo neutraliza, uniforma y asimila las diferencias. Este modelo no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino que pretende anular tales diferencias asumiendo que existe un sujeto identitario con capacidad normativa. Y el ejemplo sería buena parte de la tradición liberal, ¿no? Empezando por Locke, muy marcadamente Locke. Y después Rawls, por ejemplo, ¿no?
Ante este tercer modelo, la crítica de género ha jugado un papel importantísimo, ya que gracias a ella se puede hacer evidente cómo el intento de homologación entre hombres y mujeres, apelando a una igualdad frente a la ley, provoca el reforzamiento de mecanismos de dominación que afectan no solo a las mujeres, sino también a grupos sociales cuyas características e intereses no coinciden con el modelo propuesto por la tradición liberal. El cuarto modelo propuesto por Ferrajoli configura las diferencias valorándolas de igual manera, basándose en el principio de igualdad propuesto por los derechos humanos. En este sentido, este modelo busca redefinir el principio de igualdad, de tal suerte que no se haga abstracción de las diferencias de género, condición social, raza o preferencia sexual. Este modelo asume las diferencias como igualmente valiosas y propone un respeto igual e igual tratamiento. Se trata de afirmar la diferencia como valor, gracias a la cual se puede reconocer en cada individuo sus particularidades. Para ejemplificar este proceso, traigo a colación la inclusión en el Código Civil para el Distrito Federal la figura de resignación de concordancia de sexo y género para aquellas personas que demandan y requieren el reconocimiento de su identidad de género, no sin muchas suspicacias, ¿no? Nuestro Código Civil entiende que la identidad de género es una convicción personal de pertenencia a un género, convicción masculino o femenino, la cual es inmodificable, involuntaria y que puede ser distinta al sexo original. Y aquí estoy parafraseando el artículo del Código. Como se podrá leer, el artículo 135 bis referido no deja de tener problemas. Para empezar, parte del hecho de que el género es binario, masculino o femenino, y supone la existencia de un sujeto que requiere de una identidad y que esta identidad se regula desde un aparato del Estado. Al respecto, me parece pertinente citar a Judith Butler, otra vez, ¿no? ¿También? Quien en su ensayo, El reglamento del género, afirma: el género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y desnaturalizan. De hecho, puede ser que el mismo aparato que trata de instaurar la norma funcione también para socavar esa misma instauración, que ésta sea, por así decirlo, incompleta por definición. Mantener el género aparte de la masculinidad y de la feminidad es salvaguardar una perspectiva teórica en la cual se pueden rendir cuentas de cómo el binario masculino y femenino agota el campo semántico del género. Cuando nos referimos al género en disputa o problematización del género, estamos ya sugiriendo que el género tiene una forma de desplazarse más allá del binario naturalizado. Hasta aquí la cita. Naturalizado y legislado, agregaría, y regulado como un mecanismo de la biopolítica de la población, la expresión es de Foucault, mediante la cual se administra, otra vez para valer, mediante la cual se administran los cuerpos y se dota al juez, a los médicos y al Estado de la posibilidad de decidir el género de una persona o influir en ello. Así, el artículo 135 bis señala, y esto es textual, es una joya: la resignación para la concordancia sexogenérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que pueden incluir parcial o totalmente entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso y que tendrán como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer según corresponda. Foucault en lo que sería con esto, ¿no? De decir, ¿no? Entonces, sería así como, lástima que ya no está, ¿no? No cabe duda con el ejemplo, en el Distrito Federal se reconoce el cambio de concordancia sexogenérica y con ello el derecho de cualquier persona a tomar decisiones sobre su propio sexo y quizá identidad sexual. Es un reconocimiento a la diferencia que en los términos de Ferrajoli ampliaría los procesos de igualdad y libertad. Sin embargo, sigue siendo la igualdad y la libertad de los modernos, la igualdad regulada por el derecho, que se realiza a través de todo tipo de mecanismos de dominación y de sujetación, psicológicos, médicos y legales. La cuestión que queda es, por tanto, decidir si el apoyo de un porvenir para mejor, así como la regulación o no regulación de la problemática de género, tendrán un buen destino gracias al derecho o a pesar de él y de la sobreregulación que impera en estos días, y si la igualdad y la libertad estarán bien resguardadas por la ley.